Stonehenge es un conjunto monumental de monolitos localizados al sur de Inglaterra, considerado uno de los mayores misterios de la arqueología. La palabra Stonehenge es de origen sajón y significa el lugar de las piedras que cuelgan, en referencia de los enormes bloques monolíticos colocados ahí desde hace unos 5.000 años. Se cree que se trataba de un lugar para reflejar los movimientos de algunos astros, pero también se sabe que fue un cementerio y un lugar de sanación druida. Con el método del carbono 14, se ha establecido que la construcción de Stonehenge se inició en torno al año 3000 a.C. por personas que observaban los astros y sus movimientos, y relacionaban el ciclo de vida con el solsticio de verano. En la primera etapa se dispuso una gran plataforma circular de tierra con zanjas, y unos 1000 años después se levantó un doble círculo concéntrico. El exterior de la estructura está formado por enormes piedras azuladas de unas 4 toneladas de peso cada una, traídas desde los montes Preseli, a 300 kilómetros de Stonehenge. Alrededor de 1500 a.C., los monolitos fueron colocados en forma de dos piedras unidas por otra, que sirve de manera de tejado. Se cree que hasta 600 hombres arrastraban cada monolito del interior de la estructura desde unos 30 kilómetros al norte de su localización. La estructura central de Stonehenge en forma de herradura está orientada de manera tal que su eje principal coincide exactamente con el lugar por donde sale el sol. Hoy, Stonehenge es un sitio de alto interés turístico, arqueológico y astronómico, y Patrimonio de la Humanidad desde 1987 por la UNESCO. Por su misterioso pasado y su impresionante estructura, Stonehenge es un punto que merece conocerse en Inglaterra.